Muy buenas a todos, chicos. Soy el Corona Gamer y hoy continuamos con Far Cry 3. Continuamos con la serie de misiones que nos habíamos, que estábamos dejando, que ahora teníamos que ir con Back, que estábamos aquí en la isla que acabábamos de terminar. Cosa que estoy viendo que esto está en rojo, ¿no? Esto es un campamento, esto es un campamento y lo tenemos que liberar, ¿verdad? ¿Y qué tal si lo hacemos ya? Es que, ¿qué es lo que había pasado? Que habíamos llegado, yo creo que al barco y habíamos ido al barco, que estaba por aquí arriba, yo creo. Estaba aquí, claro. Que nosotros habíamos partido de aquí, hemos ido aquí y yo no sé ni cómo hemos llegado a la parte de abajo, ¿vale? Entonces tenemos que ir y hablar con Bast. Pero antes vamos a liberar esta zona y para que se vea de otro color que no sea el rojo, ¿vale? Pues chicos, vamos a hacer un poquito de ruido. Espérate. Bien, bueno, ya está. ¿Qué le vamos a hacer? No tenemos arco, ¿vale? No tenemos arco, pero eso no pasa nada. Ahí hay un francotirador. Ahí hay otro francotirador. Lo de ahí arriba debería de ser otro francotirador. ¿Y si nos subimos por aquí para tener mejor visión? Si tenemos mejor visión por aquí, mejor, ¿no? Tenemos silenciador, a ese hombre fijo, seguro que nos lo cargábamos. Ahora es que se ha puesto el otro al lado. Vamos a agacharnos. Nos vamos a agachar. Y he visto que también hay un animal por ahí salvaje. ¿Quién más hay ahí? Aquí hay uno más. Otro francotirador, tío, pero bueno, ¿aquí qué ha pasado? Este hombre de aquí. Rayo McQueen. Ese de ahí. Uno normal. ¿Qué hay? ¿Un oso? ¿Qué es lo que suena ahí? Es un oso. Es un oso. Vale, ¿dónde están? Esto de aquí es la alarma. Creo que solamente tiene. No, hay dos alarmas. Ahí hay otro. Vale, tenemos que disparar primero a las dos alarmas. Dos alarmas. Desde aquí tengo buena visión, ¿verdad? Sí. Venga, va, lo hacemos. Primero esta. No, primero aquella, que es más difícil. Después aquí. Después liberamos al oso. Ya ves qué es lo que pasa, ¿vale? Y ya. Vale, uno. Oh, ese no era. Ahí está. Ah, uno menos. Asoma la cabecilla, anda, porfa. Hazme feliz. ¿O puedo dispararle? Sí, sí podía dispararle, vale, perfecto. Vamos a ir disparando al oso ya. Ahí está, madre mía. Liberado. Y no hemos tenido que hacer mucho, la verdad. El oso se ha ocupado de todo. Pero que el oso viene a por mí, ¿no? ¡Ah! Para eso sí me han ayudado a mí, sí. Para eso sí. Sí, señor. Bien. Pues ya está. Pues vamos a ir a por el oso. Esto sí que es una piel que yo creo que no había yo conseguido antes. Queda más por hacer. Si hicieras los encargos del tablón de anuncios, no. Que ahora luego hago más encargos del tablón, hombre, no te preocupes tú por eso. De hecho, si la misión del baquete es cortica, nos ayudarías bastante. que si ¿Qué hora? que yo lo hago. Si No esta es el tiempo. misión es cortica, voy y Volveremos en lo hago, tiempo. ¿vale? Y hago uno de esos. O si no, en otro capítulo en los que vea que a lo mejor tengo que prolongar las cosas, como por ejemplo, si es verdad que a lo mejor cojo y consigo un par de pieles más de tiburón, ¿eh? Más que nada porque sí, bueno, en un principio no lo había visto importante el hecho de tener otra arma más, porque es que digo, bueno, si ya tengo tres, ¿para qué cuatro, no?
Pero por el tema de las balas, sí que creo que. Creo que sí. Porque si por lo menos añadimos. ¿Qué te digo yo? ¿Una pistola? A lo mejor. ¿Una pistola? No desesperes, Pues, volveremos a escapar. yo creo que con eso ganamos. Por lo menos más munición. Si nos vemos apurados en una de las misiones, que ya nos hemos visto apurados en alguna ocasión, pues por lo menos eso que te da un respiro, ¿verdad? Volveremos a vivir en paz. No, no voy a escalar. Lo que yo quiero es esto de aquí, saquear el cuerpo. Munición. No, aquí, saquear el cuerpo. Antes no lo he hecho, ¿verdad que no? Sí, está saqueado, está saqueado. Esto es munición, Quiero pero no irme me a mi hace casa falta, ya. ¿no? Tú ya estás por aquí arriba, muy bien. Bien, entonces. Psh, está todo ya, ¿no? Está ya todo. Bien, venga, va, pues para adentro. Una familia estupenda. De verdad que tienes mucha suerte, colega. No desesperes. El Volveremos a vivir en paz. botiquín. Debería cenar alguna cosa. Tarjeta de memoria. 1400. Perfecto. Y chicos, vamos a conseguir un rifle de asalto. Vamos a comprar este que ya se obtiene, yo creo que gratis. Que este era el que a mí me gustaba. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta? Porque tiene mayor precisión. Yo lo veo que es mejor en todos los aspectos, ¿vale? Entonces, esto sí que lo voy a. ¡Yu! Pero tío, es que aparte puedo. Sí. Silenciador obligatorio. Por lo menos para mí lo es. Ya tenemos un accesorio. Y después el otro accesorio que podríamos coger sería. Cargador ampliado. Mira óptica. Mira de punto rojo. Porque ¿cuántas balas tiene? El cargador, digo. Yo creo que nos va a interesar mejor una mira óptica, mira reflex, una mira reflex. Esta te da alcance, movilidad y precisión. Mira óptica, pues mira óptica, ¿qué va a ser? Sí, así va a ser nuestra arma. ¿Dónde la hemos puesto? Equipar, 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 equipar. ¿Por cuál? Por, está claro, por la AK. Ya está, ya está, ya está, ya está. Munición. Nos gastamos todo lo que tenemos en munición. Vendemos lo que nos sobra, que no debería de ser demasiado. 13 objetos, pues sí, que son. Sí, sí había un puñadillo, ¿eh? Como que estaba casi la mochila llena, ¿no? Como que estaba la mochila casi llena. Entonces, bien, ya hemos conseguido esto. Ya vamos. ¡Oh! Amigo mío. ¡Sí! Esto ya otra cosa. Ya me dicen hasta amigo. ¿Conseguimos un par de pieles de tiburón si tenemos suerte? Que ahí hay un par de tiburones, ¿no? Son una medusa, ¿no? Pero he visto por ahí un par de aletillas por ahí. Vamos a ver. Dirección a la misión, yo creo, ¿no? Es que están aquí los tiburones, tío. No sé, no sé, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Nos vamos a ir a la misión. Yo creo que nos vamos a ir a la misión. Si luego ya, si por un casual pasamos por zona de tiburones, pues vamos ya por los tiburones. Y otra cosa es el tapir ese, este, los zorritos estos. Conseguir cuatro de estos también va a ser nuestra prioridad, ¿vale? Listo, ya está. Pues que nos vamos para la misión. Con un arma bastante, pero bastante, bastante, bastante mejorada, ¿eh? Es que me gusta mucho. Es que me gusta mucho, sí, señor. 500 metros. Sí que vamos a caminar nosotros, ¿sí? Sí que vamos a caminar. Vamos a hablar con Vaca. Chapas de mercenario que no sirven para nada. Siempre. Ah, bueno, y tenemos 1000. Tenemos todavía 1000 en la cartera. Eso está bien. Eso está muy, 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 muy bien. También debería de haber cocodrilos, ¿no? Hemos escuchado. Vamos a meternos aquí al coche.
Que los 200 metros se pasan más rápido en coche, ¿verdad? Subidaje provocado por el viento, claramente, ¿sabes? Porque vamos, no creo que sean por las piedras, vamos. Alejo, aparcado. Aterrizaje. Volcado. Ah, no, hemos aterrizado bien. Ah, ya está, aparcado. Aquí. ¡Ah! Coño, un poco más y te mato. ¿A dónde tenía que ir? ¿Por qué no me lo dijiste? Jason, Jason. Que no se te vaya la pinza. Tú eres el que juega este puto juego. Yo solo soy el público. Y quiero un show de primera. Déjame pasar. Pues no. Primero te enseñaré un poco de historia. ¿Estás listo? Escucha esto. Imagina. Piensa en este monumento brutal a la ironía. ¿Búnker? Los putos japos forman una unidad especial de... Ya sabes, para buscar tesoros perdidos para su imperio. Sí. Pero los muy imbéciles no se dan cuenta de que esto... Están construyendo esta mierda justo encima de lo que están buscando. Pregúntame qué están buscando. Venga. No. Debería castigarte. Debería. Pero ¿sabes qué? Me cae bien. Castigaría a Keith. Buscaban el Chao Yan de los cojones. El buque insignia de un famoso general chino, un tal Shen He. Pero esa mierda simplemente desapareció. Con toneladas de riquezas dentro, incluido, sí, mi puto cuchillo. Eso es todo. Cuídate mucho, ¿eh? La lección ha terminado. Hala. Pues supuestamente los japos han construido esto. Voy a matar a ese hijo de puta. Pero coño. No me lo digas dos veces que me doy media vuelta y le pego un tiro, si tanto lo deseas, ¿sabes? Sigue la brújula para encontrar. Llega al muelle de los submarinos. Eso ya está hecho, ¿no? Uf, espérate, eso suena. Eso suena a serpientilla, ¿no? Eso suena a serpientilla por ahí. Aquí, ahí. O rata, son ratas. No sé, por ahí tiene que haber alguna serpiente. Lo estoy escuchando. Las ratas no creo que me vayan a hacer nada, ¿no? O sí. Bueno, vamos a ver. ¿Qué hay? ¿Que tenemos que meternos por ahí abajo? He destrozado este sitio, pero bien. Y... Ah, aquí. Por aquí, a escalar. ¿No? Ah, aquí. A escalar. Tío, suena muy fuerte. Suena muy fuerte. Suena muy fuerte lo que viene siendo la culebrilla. Vamos a coger esto de por aquí. ¡Ya está! ¡Ahí está! Me cago en todos tus muertos que te vi. Te he escuchado. Te llevo escuchando. Coger el dinero. Coger el dinero. Coger el dinero. Coger lo que hay aquí. Más dinero. Joder, pues sí, pues más dinero. Ni más ni menos. Venga, va. Nos tiramos. Chicos, nos tiramos por aquí. Que no hace falta tirarse. Por aquí, kit médico cogido. ¿Qué más hace falta? Ah, más dinero. Cóctel Molotov. No me hace falta. ¿Qué más? Hace falta meterse por ahí. Espérate. Es que creo que lo he hecho mal. Vamos a ver, chicos. ¿Por dónde me tengo yo que meter? ¿Dónde está la...? Aquí. Justamente debajo. Ya estamos otra vez con las tonterías, tío. De partirse la cara él solo. ¿Qué hay que hacer? ¡Ah, coño! Aquí. Aquí está. Para atrapar. Es que estoy ciego. Por aquí. ¡Otra vez! Ah, pero esta vez sí que te he visto. Coño, tío. Ahora. ¡Uy! Yo que pensaba que esto tenía más precisión. Muy bien. Muy bien. Un poco más y me gasto un cargador nada más que encargarme una cosa que... Ay, Dios mío. ¿Dónde vamos a ir a parar?
¿Dónde quieres que vaya yo ahora? ¿Por aquí? Pues venga, vamos por aquí. ¿Los tíos de base están aquí? Sí, es que los tíos de base están en todos lados, tío. Pero bueno, vamos a ver. ¿Por dónde puedo subir? Por aquí, ¿no? ¡Qué buena inversión, tío! ¡Qué buena inversión! ¡Qué buena inversión, tío! De verdad, ¿eh? He triunfado. ¿Dónde está? Es que no los veo. Aquí están. Vale. Qué buena inversión, tío. Acabo de hacer. Qué buena inversión acabo de hacer, tío. Es que esto ya es otra historia, tío. Y me he pasado casi todas las misiones, tío, con la AK. Si lo primero que tendría que haber hecho es antes del francotirador haberme comprado esto, macho. Pero si esto es una maravilla. Joder. Y yo perdiendo el tiempo, tío. Cago en la más, tío. Que no, no. Que yo te quiero robar. Robar. Ahí. Venga, 16. ¿Quién más? Estos son para botellitas. No me interesa. Lo que haya por aquí arriba tampoco lo voy a sacar. Vale, vamos. Punto de control alcanzado. Busca. Encuentra la entrada a las ruinas chinas. Vale. Tío, qué bien, qué contento estoy. Es que esto ya es apuntar de otra manera. Es que esto es otra cosa, tío. Ay. Ay, venga, va. Chicos, seguimos. Tío, esto. Esto ya es otra cosa, pero totalmente distinta, ¿eh? Es que esto es otra cosa totalmente distinta. Totalmente. Y yo aquí haciendo el garrulo, tío, con la AK. Que va, que va, que va, que va, que va. Vamos. Merece mucho la pena gastarse el dinero, aunque sea al principio del juego, para comprarse esta arma. Vamos, pero de aquí a Lima. ¿Esto qué es? ¿Interactuar? ¡Yuhu! Pues ya hemos interactuado. De hecho, podríamos haberlo hecho antes, ¿no? Sabiendo que estas personas estaban por aquí y haberlas volado por los aires. Hubiese estado guapísimo eso, ¿eh? Venga, otro más. ¡Monillo! Me dan... Lo siento, tío, es que me suena a mí de que me das cuero, nada. Macaco. No, 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 nada. Creo que no. Pero bueno, esto parece ser que son las ruinas de las ruinas chinas estas. Ya estamos otra vez con las serpientes estas asquerosas, tío. Que parece ser que me las cargo. Les retuerzo la cabeza antes de soltarlas. Ándale. ¿Y por qué esto se me pone aquí en rojo, tío? Tengo que saltar, ¿no? A lo mejor, ¿o no? No, pero me da yuyu, ¿no? Es que ahí hay algo, ¿no? Se me pone en rojo. ¡Ah! ¡Ay, el cocodrilo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hostia! ¡Hostia! Vale, 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 vale. Sí, sí, ya decía yo. Ya decía yo. Pues piel. Piel. Tengo piel. Tengo piel. Cuero, no, tío. Cuero, no. Sí,
Sí, yo para qué coño yo quiero el cuero, tío. Si no me sirve para nada. Ah, interactuar. Vale, Jason, al modo indie. Al modo indie. Sí, ha funcionado. Sí, pero si solamente has presionado el botón, coño. Tampoco es para tanto, no es para. Aquí huele a cocodrilo. Tarde o temprano. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. Joder, esto me recuerda un montón a los primeros juegos de Lara Croft también, ¿sabes? Que tenías que estar hundiéndote, excavando por aquí, ¿ves? Es decir, todo esto me recuerda mucho a Lara Croft, al tipo de juego así, ¿sabes? También la brújula. ¡Ah! ¡Hijo puta, tío! Punto de control, vale, que sí, supuestamente lo teníamos que hacer así, de mal, digo. Seguro que debo alcanzar esa cornisa. Venga, inténtalo, anda. Dos interruptores, fácil. No lo he visto. No he visto los dos interruptores. Ah, aquí hay uno. A ver. Aquí hay uno. Dios. ¿Qué ha pasado? Oh, venga ya. Que está rota. ¿Por dónde más podemos subir? Por aquí, ¿no? Este es el otro interruptor. Le damos al interruptor. A ver qué es lo que hace. Esta puerta sí se abrirá entera, ¿no? Sí, esta sí. De hecho, ahí parece que ahí... Está podrido. Pues... Pégale un machetazo. Machetazo. Y a este, pues, hombre... Está subiendo el agua. Ah, bueno, claro, vale, a ver. Bien, 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 bien. Si sube el agua, está bien. Is good. ¿Por qué? Porque nos podemos volver a la cámara principal. Y... Nos falta altura, ¿eh? Ah, pero bueno, pero como aquí teníamos esto que estaba por aquí abajo. Vale, bien, 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 bien. Lo hemos hecho bien. Y ahora por aquí, lo mismo. A romper estos pilares, que entre más agua. Y ya con eso ya alcanzo la altura necesaria para... ¿qué pasa, tío? ¿No me quieres ayudar aquí? Vale, perfecto. F. F. Y ya sabéis. Mahuica. Y ya con este agua ya llegamos. ¡Oh! ¡Oh! Dame agua para arriba, anda, porfa, que me ha agobiado. Ah, ¿por aquí? A lo mejor es por aquí arriba, ¿no? Ajá, perfecto. Por aquí. Ah, vale, ya no hace falta ni prácticamente ni escalar. Vale, ya hemos llegado. Ah, la espada tiene que estar aquí arriba. Ah, pues no. ¿Esto es lo que estoy buscando? Esto parece que es parte del... De la brújula que habíamos cogido. Ah. Vamos a ver. Esto por aquí, que lo vamos a coger. Había otra que había visto por aquí, que también la vamos a coger. Vale, bien. Y continuamos por donde se ha abierto la grieta, que es por aquí, ¿no? Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Con cuidado, ¿eh? Con cuidadín. Con cuidadín. Corre, anda. Esto me suena un montón a Lara Croft, macho. Este juego está muy bien. Porque te va mezclando un poco. Lara Croft, por ejemplo, yo noto que, por ejemplo, tiene muchos puzzles. ¿Cómo haces siempre para encontrarme? Joder. Pues ya verás. Es verdad. Dejas un rastro de migas de pan humana, socio. Hasta un sordo mudo podría encontrarte. No me quejo de las bajas. ¿Subes? Venga, dame la mano. No tengo tu cuchillo, ¿vale? No, 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 Jason, no vale. Solo te he pedido un puto cuchillo, pero eres demasiado incompetente, demasiado perezoso para conseguirlo. ¿Muy ocupado con tus juegos? Pues vale. Entonces yo jugaré a los médicos con Keith. Tío, pégale un tiro y rescata a Keith. Este anillo.
Seguro que encaja en la brújula. Bueno, no sé, ponlo entonces. Esta mierda es mágica. Me estremezco al pensar lo que nos espera. ¡Nos vemos, Jota! Tú ya sabes dónde tengo que ir, ¿no? No, tío. Solo sé hacia dónde. Hombre, pues a un principio, ¿sabes? A un comienzo, eso. Chicos, ¿a dónde tenemos que irnos? Completa. En los muelles. El tío ya habrá desaparecido, ¿verdad que sí? ¿Dónde estamos? En el mapa, ¿dónde estamos? Estamos aquí. Y tenemos que ir aquí, donde Buck. ¿Me sirve o no me sirve? ¿Me sirve o no me sirve? Es que estoy pensando a lo mejor en conseguir. Vamos a hacer lo siguiente. Como Buck está aquí. Ahí, aquí tengo un viaje de estos rápidos aquí, ¿vale? No está muy lejos, ¿vale? Entonces creo que lo que vamos a hacer va a ser conseguir dos pieles más de tiburones. Lo vamos a conseguir. Luego nos vamos a ir a este poblado y dejamos la misión. Y compramos, bueno, y con los dos tiburones vamos a hacernos para la cuarta arma, creo yo. Cuarta arma, aquí nos lo limpiamos, conseguimos la cuarta arma, que ya veremos cuál es, y ya está. Yo creo que sí. Y ya luego, en el próximo capítulo, seguimos con la misión. Yo creo que lo vamos a hacer así. Venga, pues son 700 metros. Un cochecillo no me vendría mal, ¿no? Ahí está. ¡Ah! Tío, me han matado, pero porque... Bueno, porque me he dejado, o sea, porque me he centrado mucho. Es que me he centrado muchísimo en el otro. Que no daba crédito. Pero ya he terminado en un mundo mejor. Porque aquí ya tengo un coche. ¿Dónde estoy? Where is me? ¿Dónde estoy? Estoy aquí. Vale, de puta madre. Seguimos, marcamos otra vez aquí. Habla con Buck. No quiero con Buck. Joder, tío, quítate. Y bueno, llévate bien conmigo, ¿sabes? Que soy un puto asesino, tío. Que soy un puto asesino, así que cuidado conmigo, ¿eh? Vale que me hayan vencido antes un par de gilipollas, ¿sabes? Pero normal, en condiciones normales soy un maldito asesino. Vale que me sigue, ¿eh? Con el todoterreno. Por aquí no hay cobertura. Que no me siga, hombre. Qué pesado eres. Joder. Que me dejáis en paz, tío. Joder, tío, me vais a obligar a salir del coche, tío. Qué poquitas balas tiene, tío, ¿no? Para ser... Solamente queda uno, queda este. Que está ahí, se ha quedado ahí un poquillo pillado. En cuanto asome otra vez la cabeza. Ahí está. Le pegamos.
Era eso lo que yo quería decir, sí, señor. Tío, que hay poquitas balas, tío. No sé si a lo mejor hubiese sido bien. Hubiese sido estar bien con el tema de ampliar el cargador, ¿eh? No sé yo hasta qué punto no he acertado. Ahora no tengo coche aquí para dar y regalar. ¿Por dónde es? Vamos a mirarlo a ver si por aquí nos guiamos un poco. ¿Nos dejamos caer? No, es que ya estamos al lado. Si es que ya estamos al lado prácticamente, tío, ¿no? ¿Qué pasa? Un coche ahí porque sí. Vamos a ver si nos dejamos caer ahora ya por aquí, sí. No, 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 sal, 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 sal. Sal y cúrate. Es que he visto que el coche iba a explotar y no me ha hecho mucha gracia, ¿vale? Igualmente, como nuestro objetivo viene siendo ese, no, ya no estamos tan lejos. Míralo, mira mi coche, mira mi coche. Se ha hecho pedazos, tío. Se ha hecho mixto. Enemigo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Te han disparado? Tío, qué poquitas balas tiene esto. Cúrate, anda. Cúrate, cúrate, cúrate. Es que tarda un montón en curarte. Cúrate. Rápido. Rápido. Es que te dan las uvas, tío. Es que te dan las uvas, tío, para curarte. Cúrate, cúrate bien. Venga, ya está. Y ya todo bien, ¿vale? Vamos a recargar. Tío, porque es que las balas es que son poquísimas, tío, en el cargador. Lo que a lo mejor tengo que aprender es a cambiar rápidamente de arma, ¿sabes? Pero ¿qué arma cojo? Si es que el arco es lo mismo y ahora cuando consiga el siguiente arma yo creo que a lo mejor voy a tener más posibilidades. ¿Qué hacemos? Cogemos la lancha. No, espérate, mira. Aquí hay un tiburón ya. Ahí hay un tiburón. Ven para acá. Uno menos. Otro, por favor. Tiburón. Ahí está. Ahí está. Bueno, hay otro amigo suyo por aquí muy cerca. Que no ha pegado un bocado. Vamos a ver si conseguimos la piel de este. Venga, date prisa, que no tengo muchas ganas de estar aquí en el agua con ese. ¿El de tiburón conseguía? Vámonos. ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, orilla! ¡Corre, orilla! Ya está. ¡Hala! Salvado. Nos curamos y nos vamos hacia el campamento. Y una vez que consigamos el campamento, terminamos la misión. Damos por concluido el capítulo. Misión, hay que diga misión, no. Mapa. Campamento. Coches. Coches cerca. Poca munición, eso sí es verdad. Arma montada, la C, no. No, tampoco hay que exagerar. Hombre, si os ponéis así. Ya se me ha escapado. Uy, perdón, tío. Uy. Perdón, ¿eh?
Te he disparado. Te has muerto. Joder, qué mala suerte, tío. Yo no quería matarlo. ¿A dónde está? Está a 260 metros. Está a 260 metros. Creo que me puedo acercar un poquito más con el coche. Y precisamente me gusta porque está ahí abajo. El campamento está ahí abajo y yo voy a coger una posición elevada. Me gusta. Enemigo. ¡Ah! ¡Iros por ahí, hombre! Está, literalmente ya estamos. No, tío, no me digas que han hecho saltar la alarma, tío. Joder. Ya no importa nada, macho. Ya no importa nada. No habrá un animalillo por ahí indefenso, ¿no? Tío, esto huele muy mal, ¿eh? Francotirador. Nos vamos a mover por aquí. Ahí hay uno menos. Ese ya está muerto, que ese era el que me interesaba que muriera. ¿Dónde están? Que nos están disparando. Alguien no ha visto ya. Por aquí cerca, sí, este. Tío, vamos a ver. Ese ya ha muerto, ¿no? Sí. Ahí está. Uno menos. Tío, me están matando. Sáquete la bala. ¿Dónde están? Si es que cada vez vienen más, tío. Eso es que no me gusta. Joder, tío. Si es que cada vez se unen más. A ver, ¿qué pasa por aquí? Nada. Joder, tío. Justamente aquí. Vamos a ver, dame munición, que es sobre todo lo que yo necesito, chacho. Necesito bajar por aquí. Ahí hay uno, ¿no? De todo esto ya le puedo dar yo con el francotirador. ¿Ya? No, tío, este es el que quiero que muera. No, tercera. Está creando aquí un incendio, son pirómanos de estos. Esos van a morir ya por sus propias heridas.
Ese ya también está muerto. Vale, muerto y muerto. Vale, perfecto. ¡Que no mandéis más refuerzos, tiquillo! ¡Qué pesado! ¿Cuántas balas me quedan? Vamos a curarnos. Que no me vea. ¡Hostia! ¡76! ¡Joder, con las balas, tío! ¡Qué suerte has tenido, cabrón! O has muerto. Por la espalda no, ¿Dónde están? ¡Tío! Con las balas, tío. Me faltan balas, Tío, ¿dónde pollas están? Siguen viniendo. ¿Dónde están? ¿De dónde vienen? Ahí está. Uf, tío, este campamento se me ha hecho bola, Para dos casillas que tiene, cabrón. La pila de muertos que he provocado. La pila de muertos que he provocado en una mierda de sitio así, tío. Jope. Mochila llena, vale, va. Espérate, con la mochila ya podíamos crear. No, pero no era la mochila, era las pistoleras con armas. Esta ya la podíamos crear, ya podíamos comprar una cuarta. Pero como ya nuestra mochila está llena, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a vender. Anda, mira, datos. Datos. Vida. Dinero. Y vendemos. Venta rápida. 15 objetos. 300 pavos. De 6.000. Perfecto. Y ya sí que podemos comprar, si mal no recuerdo, munición. Vamos a comprar, no lo gastamos. Si es que tenemos dinero más que de sobra, ¿vale? ¿Y qué hacemos ahora? Objetos consumibles. Ah, mira, si nos podíamos con chaleco antibalas y medicina. No, no, no. Armas especiales, tenemos. Esto es un kit de reparación, pistola de bengala, arco curvo, que sé si lo tenemos, y lanzallamas, no me interesa. Lanzadores, no me interesa. Ametralladoras ligeras, coño, ¿esto es ligero? ¿Esto es ligero, macho? Esto sí, pero lo otro. Rifles de asalto, que esto era lo que tenemos. Luego tenemos escopetas, que no me interesan. Subfusiles, que son muy feas. Y pistolas. Yo creo que las pistolas, sí. Yo creo que esta sí. ¿Y esta se puede personalizar? Sí. Pues yo diría de pistola, Yo diría de pistola. Con silenciador y con cargador ampliado. Y lo equipamos aquí en la cuarta. Ya tenemos cuatro armas, chicos. Pues con esto. Quita. Pues con esto y con un bizcocho, chicos, nos vamos ya. Nos vamos a ir ya. Chicos, nos vemos en el próximo capítulo, ¿de acuerdo? Venga.
Hasta luego.